Comencemos. Para iniciar, vamos a tomar una punta de cada cordón. Vamos a tomar una de las puntas blancas y una punta del cordón rosado y las vamos a unir con la ayuda del encendedor. Quemamos ambas puntas de esta forma y las unimos. Vamos a esperar un poquito. Muy bien. Una vez que las tengamos así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una argolla con la tira blanca de esta manera. Vamos a dejar una separación de 16 centímetros que nos quede justo así. Yo voy a dejar 16 centímetros porque este es el grosor de mi muñeca, como pueden observar. Pero ustedes, si desean, pueden medir el tamaño de su muñeca de esta manera y van a saber cuántos centímetros van a dejar. Muy bien, una vez que deje los 16 centímetros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar la blanca hacia el blanco y la rosada hacia este lado. Y nos van a quedar dos orejitas de esta manera. Nos va a quedar de esta manera. Y vamos a tomar estas orejitas y las vamos a sostener con ayuda de una tabla como esta. Esta es una tabla escolar. La pueden conseguir en cualquier librería o papelería. Es una tabla con gancho. Y a esta tabla vamos a sujetar nuestras orejitas desde la puntica, de esta manera. Sujetamos justo en la punta y nos va a quedar así. ¿Ve? Una vez que la tengamos sujeta en la tabla, la parte de abajo la vamos a sujetar con ayuda de un alambrito como este, de esta forma. Con estas tiras que tenemos sueltas son las que vamos a utilizar para el tejido. Al momento de tejer nos puede costar un poco pasar la tira por debajo de las tiras centrales. Para eso vamos a utilizar lo que tengamos a la mano, sea un bolígrafo o un lápiz. En mi caso yo voy a usar este marcador. Y lo voy a colocar debajo de las tiras centrales de esta manera. ¿Para qué realizo esto? Bueno, porque al momento de tejer y pasar por debajo se me haga mucho más fácil. Ahora sí vamos a comenzar con el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la tira fucsia o la rosada. Tomamos la tira rosada y la vamos a pasar por el medio de las dos tiras centrales. Por encima de esta, por debajo de esta, de esta manera. Y va a pasar por debajo de la tira blanca. Lo colocamos así. Luego nuestra tira blanca va a pasar por en medio también de las dos centrales, por encima de esta y por debajo de esta, de esta manera, y va a pasar por debajo de esta argolla rosada y va a salir por acá, de esta forma. Bien, allá vamos hasta el final. Y nos va a quedar esta figura. Ahora vamos a tomar tanto la tira rosada como la tira blanca y vamos a jalar hasta que el nudo apriete. Bien, nos va a quedar así. Ahora nuevamente la rosada, si empezamos por la rosada, siempre vamos a trabajar con la rosada. Nos va a pasar por en medio de las dos tiras centrales y por debajo de la blanca. Mientras que la blanca va a pasar
por en medio de las dos tiras centrales y va a salir por debajo para salir por argolla rosada, de esta forma. Y vamos a apretar el nudo. Nuevamente la rosada por en medio y por debajo de la blanca. Ahora la blanca va a pasar por en medio y va a salir por acá. Tiramos de ambas tiras para apretar el nudo. Son simplemente dos pasos. El primero, la rosada pasa por el medio y por debajo de la blanca. Y el segundo, la blanca pasa por el medio y entra por la argolla de la rosada. ¿Ven? Es un nudo muy fácil de realizar y nos queda una pulsera muy bonita. Así que si no han realizado este tejido, lo invito a que lo hagan y me dejen en los comentarios qué les ha parecido. Recuerden que para esta hermosa pulsera yo estoy utilizando cordón paracord. Estoy utilizando dos tiras, una en tono blanco y una en tono rosado. Estoy utilizando de 1 metro con 10 centímetros. En este momento estoy usando una combinación de rosado con blanco. Me parece que es una combinación muy linda, muy tiernita. Pero esta pulsera la pueden realizar con cualquier otro tipo de combinaciones. Me gustaría saber qué combinaciones harían ustedes para esta pulsera, combinaciones de colores, o si ya la han realizado, con qué combinaciones la han hecho. Esta pulsera también la pueden realizar con otro tipo de material. La pueden hacer con cordón, rabo de ratón o cola de ratón. O también la pueden hacer con hilo encerado, también conocido como piel de serpiente. Este tipo de materiales los pueden conseguir en la mercería más cercana. Pueden conseguir estos materiales y muchos más. Muy bien, acá podemos observar cómo nos está quedando el tejido. Miren qué lindo. Es un tejido muy bonito y una pulsera muy fácil de realizar. Si tienen alguna duda o una sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios, que voy a estar muy pendiente de ellos. Bien, vamos a continuar con el tejido de nuestra pulsera hasta que lleguemos al final de esta. Bien, ya hemos terminado de tejer nuestra hermosa pulsera. Podemos observar cómo nos ha quedado de linda. Miren nomás qué hermoso tejido. Vamos a liberarla de la carpeta para que la podamos observar mejor. Y acá la podemos observar cómo nos ha quedado. Miren qué bella. Muy bien, acá vamos a introducir nuestros cordones por esta argolla. Introduzco el rosado.
y luego el blanco. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora le vamos a introducir por las argollitas de arriba. Introducimos la blanca en la argollita blanca y la rosada en la argolla rosada. Y nuestra pulsera está casi terminada. En la parte de acá vamos a realizar el nudo botón. Vamos a hacer un nudo botón o nudo diamante sencillo. Para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a doblar una de las tiras de esta forma. Como pueden observar, la doblamos y vamos a tomar la blanca y la vamos a doblar al lado contrario. De esta manera. Nos van a quedar nuevamente dos orejitas. Pueden observar que la rosada está por debajo y la blanca está por encima. La que está por encima, que en este caso es la blanca, va a pasar por detrás de la argolla rosada y va a salir por la argolla blanca. Pasamos por detrás de la argolla rosada y vamos a salir por la argolla blanca de esta manera. Ahora la que estaba debajo, que es la rosada, va a pasar por encima y va a entrar por la argolla rosada. Ahora vamos a tirar tanto de la rosada de este lado como de la blanca para que el nudo se vaya cerrando. Y tiramos de la rosada y de la blanca y el nudo se va cerrando. Así podemos tirar de todas al mismo tiempo y ya tenemos nuestro nudo diamante sencillo. ¿Ven? Ya para finalizar, simplemente vamos a cortar acá los hilos sobrantes con ayuda de la tijera. Cortamos y con ayuda del encendedor vamos a quemar y a sellar. Y listo, mis amores, nuestra pulsera tejida estará terminada. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado.